Dios y de la iglesia. Delante de Dios y de la iglesia. Debemos entregar nuestra hija. Debemos entregar nuestra hija. Cuida de ella. Cuida de ella. Y hazla una esposa. Hazla una esposa. Feliz. Feliz. Te da la bendición a la novia. ¿Yo? De la novia. La recibe el novio y te rama, Señor, tu bendición, son los hijos tuyos que van a recibir su corazón. En el nombre del Padre, en el nombre de ti, adorar, estamos aquí, a tu disposición. Que el niño Jesús nacido en Belén esté con todos ustedes. Con todo el espíritu. Hermanos, sean bienvenidos. Vamos a acompañar a estos novios que unen sus vidas por el sacramento del matrimonio. Seremos testigos del compromiso que ellos van a contraer. Vamos haciendo oración por ellos para que se mantengan siempre unidos por el amor que hoy los une ante Dios. Somos conscientes de que somos pecadores arrepentidos, vamos pidiendo perdón y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, y hacer crecer a tu iglesia con sus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Primera carta del apóstol San Juan de San Juan. Queridos hermanos, este es el mandamiento, el mensaje que hemos escuchado del labio de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero si vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz,
como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purificará, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario, confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Que no peque, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo, mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Si el Señor no hubiera estado en nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos hubieran devorado vivos el fuego de su cólera. Todos. Nuestra vida se escapó como pájaro de la trampa de los cazadores. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas estraspadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran sus dientes. Nuestra vida se escapó como pájaro de la trampa de los cazadores. Aleluya, 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 aleluya. Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. El ejército glorioso de los mártires te aclama. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso muy furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: en Ramá se oyen gritos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria.